Hola chicos, bienvenidos a una nueva lección de matemáticas. Hoy vamos a hablar sobre los números decimales. Primera parte. Los números decimales son aquellos números que se encuentran entre dos números enteros. Los números decimales nos ayudan a expresar cantidades intermedias entre dos números enteros. Esas cantidades intermedias pueden haber sido divididas en 10 partes, en 100 partes, en 1000 partes o incluso más. Pero volvamos al ejemplo anterior. Entre el número 3 y el número 4 podemos hacer múltiples divisiones. Como hemos dicho antes, podemos dividir en 10 partes, en 100 partes o incluso en 1000 partes si tuviésemos que trabajar con unidades muy, muy pequeñas. Esos números que se encuentran entre el 3 y el 4, todos esos números que ves ahí en medio son los que vamos a llamar números decimales. Los números decimales son fáciles de reconocer, ya que van acompañados de una coma. Esa coma hace que el número quede dividido en dos secciones. Todo lo que queda a la izquierda de la coma se denomina parte entera. Y todo lo que queda a la derecha de la coma se denomina parte decimal. Es decir, son todas aquellas particiones, aquellas fracciones que hemos hecho entre dos números enteros. A la izquierda parte entera y a la derecha parte decimal. Veamos otro ejemplo. El número 5,25. El 5 se consideraría la parte entera y lo que está a la derecha de la coma, el 25, sería la parte decimal. Más adelante veremos el valor de cada uno de esos números. ¿Cómo pueden ser esas divisiones entre dos números enteros? Pues bien, podemos hacer una división de 10 partes, en 100 partes, en 1000 partes o incluso más. Si recordamos el tema de las fracciones, cuando tenemos un total de 10 partes, pero solo elegimos una, esa fracción se representa de esta manera, 1 partido de 10. En sistema decimal, eso se representaría con 0,1. Si dividimos en 100 partes, la fracción que lo representaría sería 1 partido de 100. Tengo una parte elegida de un total de 100 partes que he hecho. Eso en sistema decimal, en números decimales se representaría escribiendo 0,01. Y si hiciésemos una partición en 1000 partes y eligiésemos solo uno o solo un número, solo una parte, esa fracción sería 1 partido de 1000, lo que en números decimales se representaría como un 0,001. En resumen, si divido algo en 10 partes, el número decimal va a tener una sola cifra, como el único cero que tiene el 10. Si divido algo en 100 partes, el número decimal va a tener dos cifras. O si divido algo en 1000 partes, el número decimal va a tener tres cifras. O sea que la parte decimal está relacionada con el número de ceros que tiene esa unidad. Practiquemos un poco. Vamos a convertir 3 décimas en una fracción y en un número decimal. 3 décimas es una cifra que se encuentra entre los números 0 y 1. Esa distancia entre el 0 y el 1 se ha dividido en 10 partes, nos lo indica la palabra décimas. Al dividir esa distancia, el 0 y el 1, en 10 partes, se han tomado 3, nos han pedido 3 décimas. Se ha dividido en 10 partes y se han tomado 3. ¿Sabrías expresar en fracción las partes que tomas de una cosa? Si divido algo en 10 partes y tomo 3, ¿sabrías expresar eso en forma de fracción? Efectivamente, en el numerador pongo el número de partes que tomo y en el denominador el número total de partes que tengo. Eso en número decimal equivale a un 0,3. Ya hemos dicho que 3 décimas es un número que se encuentra entre el 0 y el 1. Por lo tanto, la parte entera es el número 0 y la parte decimal es el número 3, ya que ocupa la posición de las décimas. Avancemos un poco más. Patricia es un piloto de carreras y hoy está probando un nuevo circuito.
En los entrenamientos ha conseguido dar una vuelta de 58,246 segundos, es decir, un poco más de 58 segundos. El número 58,246 es un número decimal. Tiene dos partes, separadas por una coma. El 58, o sea, lo que tenemos a la izquierda de la coma, es la parte entera. Y el 246, a la derecha de la coma, es la parte decimal. Por lo tanto, tenemos un número que se encuentra entre el número 58, que es un número entero, y el siguiente número entero, el 59. ¿Cómo podemos leer los números decimales? Pues bien, tenemos dos caminos. Si tomamos como ejemplo el número del problema anterior, 58,246, tenemos dos opciones. Podemos leer, como acabáis de escuchar, 50,246, o podremos decir 58 unidades y 246 milésimas. Lo veréis mucho más claro cuando analicemos el valor de cada número y de cada cifra de los números decimales. Vamos a ello. Vamos a descomponer el 58,246 y vamos a rellenar esta tabla. Ya sabéis que todo lo que se encuentra a la izquierda es parte entera, es decir, se corresponde con los valores que conocemos de unidad, decena, centena, unidad de millar, etc. Sin embargo, todo lo que tenemos a la derecha corresponde o entra en el grupo de la parte decimal, y esos números tienen otro valor. Es el valor de las décimas, de las centésimas, porque vienen de 100, de las milésimas, porque vienen de 1000 partes. Coloquemos cada cifra en su lugar. El número 5 corresponde con el valor de las decenas, el número 8 con el valor de las unidades, y todo lo que tenemos después de la coma son los decimales. La posición del 2 es la posición de las décimas, porque viene del valor 10. La posición del 4, de las centésimas, viene del 100. Y las milésimas, de 1000. El 6 son milésimas. Siguiente punto. Vamos a comparar números decimales. Para comparar números decimales, primero se comparan las partes enteras. Y si esas partes enteras son iguales, se comparan sucesivamente las décimas, las centésimas, las milésimas, así hasta llegar a la comparación. Veamos un ejemplo. Tenemos que comparar los números 13,58 y 16,4. Para ello, vamos a colocar cada uno en la tabla de descomposición. Empezando por la cifra de las decenas, observamos que ambos números tienen el 1 como cifra de decena. Si pasamos a las unidades, vemos que hay un número que tiene una cifra mayor que la otra. ¿Te atreverías a indicar qué número de los dos es mayor? Efectivamente, el número 16,4 es mayor que el 13,58. Además, el 16,4 es un número que se encuentra entre el número 16 y el número 17. Vamos a probar ahora con un problema. Antonio es veterinario. Está pesando a un perro y a una gata que le han traído a la consulta. ¿Qué animal pesa más? Por un lado tenemos a Fufi, que ha pesado un total de 2,836. Y por otro lado tenemos a Pipo, que ha pesado un total de 2,851. Vamos a comparar ambas cifras y ver qué animal pesa más. Si ponemos cada uno de los pesos en la tabla de descomposición, veremos cuál de los dos pesos es mayor. Primero comparamos las unidades y observamos que es la misma cifra, 2. Segundo, comparamos las décimas y ocurre otra vez lo mismo. Tenemos la misma cifra en los dos animales. Pues seguimos. Ahora vamos a comparar las centésimas. Y aquí sí que observamos que hay un peso que tiene una cifra mayor que la otra. El peso de Fufi es más pequeño que el peso de las centésimas de Pipo. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿qué animal pesa más? Después de la comparación de las dos cifras, podemos responder que es Pipo el animal que pesa más.